Bueno, vamos a empezar con la videoconferencia número 6, que se trata sobre el tema 5, que es la deuda tributaria. ¿Vale? Tengo aquí vuestro tema 5 y sobre qué he basado yo la videoconferencia de hoy. Y bueno, principalmente son los tipos impositivos, las deducciones, las bonificaciones y los pagos a cuenta, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bueno, he intentado hacer yo una videoconferencia. Es larguita esta, pero bueno, iremos. Es larguita, pero es muy sencilla. Entonces, vamos a ver teoría, ¿vale? Teoría, porque hay parte de esta videoconferencia o parte de estos temarios que poner en práctica también iba a ser un poco absurdo, porque realmente si te dicen que tienes que aplicar el 50% sobre algo, el 99% sobre algo, pues la verdad es que tampoco lo he visto muy, muy, muy práctico, ¿vale? Entonces, lo que he hecho ha sido sobre hacer algún ejercicio sobre las cosas que podían ser más complicadas. Entonces, he metido teoría porque tampoco va a venir mal que repasemos la teoría, ¿vale? Porque también es bastante sencilla la teoría de esta parte que vamos a ver ahora. Vale, bueno, vamos a empezar con deducciones para evitar la doble imposición internacional. Yo no he seguido en orden. He cogido y un poco vamos a ver temas sueltos y temas aislados, pero que van a ser basados sobre este tema. ¿Vale? Y a la vez voy a intentar abarcar todo lo que completa las deducciones, etcétera, etcétera. Dice deducciones para evitar la doble imposición internacional. Hablamos de deducción para evitar la doble imposición internacional jurídica y impuesto soportado por el contribuyente. Cuando en la base imponible del contribuyente se integra la. Perdón, se integran rentas obtenidas y grabadas en el extranjero, se deducirá de la cuota integral la menor de las dos cantidades siguientes, o el importe efectivo satisfecho en el extranjero por razón del mismo gravamen de la misma naturaleza, ¿vale? O el importe de la cuota integral que España correspondería por esas mismas rentas, ¿vale? Entonces, se diga, son cuando tenemos una empresa que tiene participaciones o tiene acciones en otra una empresa extranjera, y esa empresa extranjera, pues tenemos unos ingresos, ¿vale? De ella. Entonces, si ya han tributado allí, pues aquí, como tenemos que darlos como ingresos, pues intentaríamos que no que tener esta deducción, ¿vale? Esta deducción, pues consiste en deducirnos la menor de las dos cantidades o la cantidad pagada allí por un impuesto similar en sociedades de allí, ¿vale? O el importe de la cuota integral que tendría esas cantidades aquí en España, el tipo que tenemos, ¿vale? Si allí el tipo más bajo, pues al final tendremos que deducir las cantidades pagadas allí. Si el tipo más alto allí, pues las cantidades pagadas aquí. O sea, eso está claro, ¿vale? Deducción para evitar cuando son dividendos. Cuando en la base imponible se computa dividendos o participaciones en beneficios pagados por una entidad no residente en territorio español, se deducirá el impuesto efectivamente pagado por esta última respecto a los beneficios con cargo a los cuales se abonan los dividendos. ¿Vale? O sea, que realmente lo que vamos a hacer es, cuando tenemos una empresa con unas participaciones y cobramos unos dividendos, pues, esa empresa tiene beneficios, es una empresa francesa, en la que tenemos un porcentaje de participación que tiene que ser por lo menos el 5%, que dice aquí. ¿Vale? O una participación mínima de 20 millones de euros, si no tengo el 5%, que la participación sea mayor de 20 millones. ¿Vale? Y entonces esa empresa tiene beneficios y distribuye a los accionistas. Yo, como tengo un 6, un 7, un 8, un 10%, me distribuye dividendos. ¿Vale? Entonces, esos dividendos ya han tributado allí. ¿Eh? Ya han tributado allí. Entonces, ¿aquí qué hacemos? Pues metemos los dividendos como ingresos, pero no deducimos las cantidades que se han abonado allí. ¿Vale? Por ese mismo concepto. ¿Eh? Por ese mismo concepto. Cuando sean dividendos. ¿Vale? Entonces vamos a ver un ejemplo. Este concepto es mejor verlo con un ejemplo. Eso es lógico, ¿no? Eso se consigue para que no tributemos dos veces por lo mismo. Ah, yo tengo una participación en una empresa extranjera y esa empresa extranjera me reparte dividendos. Esos dividendos ya han tributado allí por impuestos sobre sociedades correspondientes al país donde tributa esa empresa. Entonces aquí me dicen, vale, tú lo tienes que meter en tu cuenta de resultados, ¿vale? Como el grupo 7 con ingresos por dividendos percibidos de empresas del grupo, por ejemplo. ¿Vale? Pues esos ingresos, claro, al meterlos aquí, vuelven a tributar aquí. Entonces, vale, sí, yo los tributo aquí otra vez, pero me dejan deducirme el importe que he pagado por esos dividendos allí. ¿Vale? Si esos dividendos allí he pagado un 20%, pues el 20% lo puedo meter aquí. Siempre que sean dividendos. Dice, la sociedad anónima X, residente en territorio español, tiene el 50% de capital social de una sociedad Y que no es residente. ¿Vale? La sociedad X, que es la residente, ha recibido un dividendo neto de 90.000, netos, que han tributado en el país donde es residente la sociedad a un tipo del 10%. O sea, significa que esta empresa,
por unos dividendos, por esos dividendos, ¿vale? Ha tributado un 10%, ¿vale? Dice, la renta íntegra de la base imponible es de 100.000, que es la retención bruta. Claro, la bruta son 100.000, menos el 10%, 90.000, que es lo que yo cobro, lo neto, ¿vale? Dice la deducción será la menor entre las dos cantidades siguientes. O el impuesto satisfecho del extranjero, que será los 10.000 euros, ¿vale? O el impuesto que se tributaría aquí, que es el 28%, si ponemos que es una empresa de tipo general, sobre 100.000 euros, que son 28.000. ¿Vale? Entonces, ¿la deducción cuál será? La de 10.000. ¿Eh? La de 10.000 porque es menor que 28.000. ¿Vale? Muy sencillito. Realmente la tributación que tiene allí, pues la tributación que tiene aquí, la menor de las dos cantidades, pues es la que ponemos. ¿Vale? Esas son las deducciones, pues no la confundáis, esta deducción con la exención por ingresos recibidos de empresas, por dividendos recibidos por empresas del grupo y tal y cual. ¿Vale? Que eso es la exención. Eso es otra cosa. Eso son exenciones, eso son deducciones. ¿Vale? Seguimos. Ahora vamos a ver la bonificación por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla. ¿Vale? Bonificación por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla. Donde tendrá una bonificación del 50%. Pero sobre la parte de la cuota íntegra que corresponde a la renta de Ceuta y Melilla por entidades que operen, 50% sobre la cuota íntegra, ¿vale? No el 50% de los ingresos. Yo ingreso 80.000, es el 50% 80.000. Es que lo he visto en algún ejercicio por ahí, de los cursos de especialización. Es no es el 50% 80.000, es el 50% de la cuota íntegra ya calculada, el tipo impositivo sobre los ingresos conseguidos allí. Habrá una empresa que tendrá unos ingresos conseguidos en Ceuta y Melilla, por ejemplo, y otros ingresos conseguidos en el resto de la península. Entonces, calculamos la cuota íntegra sobre, o el tipo, aplicamos el tipo sobre los ingresos obtenidos en Ceuta y Melilla, y me dará una cuota íntegra. Sobre esa cuota íntegra la aplico el 50%. ¿Vale? O sea, tenéis que tener en cuenta, hay que leer muy bien, ¿eh? El 50% sobre la base imponible, por ejemplo, sobre los ingresos obtenidos en Ceuta y Melilla, y del 50% de la parte de la cuota íntegra que corresponda a las rentas obtenidas en Ceuta y Melilla. Entonces, ¿pero qué tiene que cumplir? Que sean entidades que operen efectivo y materialmente en dichos territorios. Las entidades a que se refiere este párrafo son o que sean entidades españolas domiciliadas fiscalmente, bueno, que tengan el domicilio fiscal en Ceuta y Melilla. ¿Vale? Entidades españolas domiciliadas fiscalmente fuera de esos territorios, pero que operen ellos mediante establecimiento sucursal. Una empresa que esté domiciliada en Madrid, por ejemplo, pero que tenga un establecimiento permanente en Ceuta y Melilla. Entidades extranjeras no residentes en España, pero que operen mediante establecimiento permanente también en Ceuta y Melilla. Se entenderá por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla aquellas que correspondan a actividades que determinen en dichos territorios el cierre de un ciclo mercantil con resultados económicos. A estos efectos se considera cumplido lo dispuesto en el párrafo anterior del caso de arrendamiento de inmuebles situados en estos territorios. No se estimará que mediante dichas circunstancias, cuando se trata de operaciones aisladas, de extracción, fabricación, compra, transporte, entrada y salida de géneros. ¿Vale? Esto es claro. O sea, si hago una operación puntual, ¡pum! Una, no me voy a poder deducir eso. Es una operación puntual. He comprado una cosa allí o he vendido una cosa allí, es una operación puntual. Aquí lo que se requiere es, primero, lo que hemos dicho, que esté fiscalmente domiciliado allí o que tenga una estancia permanente y que además cumpla que tenga una actividad económica realmente, que tenga una entrada, salida, que tenga movimiento siempre en Ceuta y Melilla y que normalmente cierre un ciclo mercantil, ¿vale? Con resultados económicos, o sea, que tengamos algo estable allí, no que se hagan operaciones puntuales, ¿vale? ¿Cómo sería? Bueno, vamos a ver ahora la bonificación y luego vamos a ver un ejercicio práctico de Ceuta y Melilla, para que veáis que es muy fácil. Bonificación por prestación de servicios públicos locales. Bueno, esta es otra bonificación que hay, que son para las empresas realmente, empresas que, bueno, pues que dependen de que sean de las empresas públicas. Aquí hay una bonificación del 99% de la cuota íntegra, igual que en Ceuta es el 50, que es el 99%. Renta derivada de la prestación de cualquiera de los servicios comprendidos en el apartado 2. Ahora digo cuáles son. De competencia de las entidades locales, territoriales, municipales y provinciales, eso, excepto cuando se explote por el sistema de empresa mixta o de capital íntegramente privado. La bonificación también se aplicará cuando los servicios requeridos en el párrafo anterior se presten por entidades íntegramente dependientes del Estado y de las comunidades autónomas. Pues el urbanismo, abastecimiento de agua potable, tráfico, cementerios, promoción del deporte, promoción cultural, protección civil, todos esos servicios que se prestan por empresas que están. Que son empresas dependientes bueno, pues de las administraciones, pues tienen una bonificación del 99%, vamos, que no tributan, ¿vale? Que no tributan, ¿eh? Que no tributan, ¿vale?
Un ejemplo de Ceuta y Melilla. Bueno, pues una sociedad opera en Ceuta, ha cumplido todos los requisitos para gozar de la bonificación. O sea, cuando dice esto, es que es una empresa o que fiscalmente tiene el domicilio allí, o que es una empresa domiciliada en otro sitio, pero tiene un establecimiento permanente con un ciclo mercantil, con resultados económicos allí. ¿Vale? Y tenemos por operaciones 180.000 y por resto de operaciones 130.000. ¿Eh? Imaginaos una empresa de Cádiz, que factura 130.000 en Cádiz y 80.000 en Ceuta. ¿Vale? Y de calcular la bonificación correspondiente. ¿Cómo sería? Bueno, pues vemos, el resultado contable de la empresa sería 210.000. ¿Vale? Base imponible ajustada en Ceuta, 80.000, ya lo hemos dicho, y en el resto, 130.000. Total bases imponibles ajustadas, 210.000. Yo calculo el 28%, que es el tipo impositivo de la sociedad, sobre 210.000, y me da 58.800 euros. ¿Vale? Sobre estos 58.800 tengo que calcular el porcentaje correspondiente a proporcional a la base, qué parte, perdón, qué parte de esa cuota íntegra corresponde a ingresos en Ceuta y Melilla. Pues bueno, pues muy fácil. Hago 80.000, que son los ingresos de Ceuta y Melilla, por el total de ingresos, y mide que el 38,095% de los ingresos son obtenidos en Ceuta y Melilla. Luego aplico sobre la cuota íntegra, que son los 58.800, le aplico el 38.095 y me da 22.399,86. ¿Vale? Como la bonificación es del 50%, pues me puedo bonificar por 11.199,93. ¿Vale? Repito, hallamos, es una empresa que tiene unos resultados en Ceuta y unos resultados en el resto, ¿vale? Del territorio. Entonces, lo que hacemos es calculamos la cuota íntegra. Normalmente, cogemos los beneficios y le aplicamos el 28%, ¿vale? Y me da una cuota íntegra de 58.800. Ahora, esa cuota íntegra, una parte es por ingresos obtenidos en Ceuta y Melilla. Pues los voy a hallar. Entonces digo, vale, sobre los ingresos totales son 210.000, le aplico 80.000, que son los de Ceuta y Melilla. Luego divido 80.000 menos 210.000. Y me da que el 38,095% de los ingresos son los obtenidos en Ceuta. Eso lo aplico sobre la cuota íntegra y me da 22.399,86. ¿Vale? Pero ahora la bonificación no es del 100%, es del 50%. Luego le aplico el 50% sobre la cuota íntegra correspondiente a Ceuta, a los ingresos de Ceuta, y me da que puedo bonificarme por 11.199,93. ¿Esto cómo sería el impuesto sobre sociedades? Pues yo el impuesto sobre sociedades tendría una cuota íntegra de 58.800 euros, esta, ¿vale? Porque son por total de beneficios, y tendría una bonificación por Ceuta y Melilla de 11.199,93. ¿Vale? ¿Alguna duda sobre cómo calcular esto? ¿Veis? Es bastante, bastante sencillito. Pero bueno, pero como teníamos el tema de que es sobre la cuota íntegra, y eso que hay mucha gente que se equivoca, que dice, bueno, pues el 50% de lo obtenido en Ceuta y Melilla. No, es el 50% sobre la cuota íntegra calculada sobre de la parte proporcional de los ingresos. ¿Vale? Pues bueno, pues espero que se entienda bien y que sepáis aplicarla. De momento, hasta ahora, pues bueno, hemos visto las deducciones por dividendos, por empresas españolas que cobren de empresas de extranjero, y hemos visto las bonificaciones en Ceuta y Melilla y las bonificaciones por servicios públicos. También valdría para el cálculo 80.000 por 28 por 50. Sí, también. Yo lo he hecho un poco para ir desglosando los conceptos, pero sí, puedo coger 80.000, le calculo el tipo y sobre eso le calculo la bonificación. ¿Vale? Me valdría igual. Realmente, ¿te da igual? A ver. ¿Lo habéis calculado, no? Estoy con la calculadora en la mano, ¿vale? Sí, da lo mismo, yo creo. Sí. Bueno, más o menos, es que no es más o menos, ¿eh? Si es más o menos, no me vale. 80.000 por 0,28 por 50. Sí, 12.200, sí, más o menos es lo mismo. Sí, también valdría. Si realmente los ingresos calculados por el tipo, por separado, por la bonificación, también valdría. ¿Vale? Los dos tienen lógica. ¿Vale? Lo que pasa es que, bueno, yo lo he hecho así porque
para desarrollar el concepto, porque el artículo, si os dais cuenta, es lo que te dice, ¿eh? Que es sobre la cuota íntegra calculada, sobre los ingresos, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pero haciéndolo así también vale. ¿Eh? También vale. ¿Vale? Pues realmente lo mismo, le aplicamos el tipo sobre los ingresos de Ceuta y le meto la bonificación del 50%. Pero bueno, yo lo que quería hacerlo así para seguir el artículo correspondiente a esta deducción y desarrollarlo mediante un ejercicio práctico. ¿Vale? Seguimos. Tenemos deducciones para incentivar la realización de determinadas actividades. Hay muy pocas deducciones, ¿eh? Como habéis visto, tenemos dos bonificaciones, que son la de los servicios públicos y la de Ceuta y Melilla. Tenemos una deducción por doble imposición internacional. Y luego tenemos la deducción para incentivar la realización de determinadas actividades. Que realmente hay, son cuatro. Cuatro, así, cuatro en porrilla, como se dice vulgarmente, ¿eh? Tenemos muy poquitas. Antes, yo me acuerdo, hace unos años, o hace 7, 8 años, hace 6 años, hace 10 años, había 200, bueno, también no, pero había a lo mejor 12, 14 o 15 deducciones, ¿eh? Por inversión de beneficio, por inversión de compra inmovilizada, por beneficio, por, bueno, había por inversiones medioambientales, por un montón de cosas, ¿vale? Ahora las he ido reduciendo y la verdad es que se ha hecho el impuesto más fácil, ¿no? Porque realmente hay muy poquitas. Y rápidamente es fácil localizar si alguna, nos acogemos a alguna o no nos acogemos a alguna, ¿vale? Aquí tenemos la deducción para incentivar la realización de determinadas actividades. En este caso, la deducción por actividad de investigación y desarrollo y también de innovación tecnológica, por otro lado. Estos normalmente son para empresas que tengan departamentos de I+D. En este caso son deducción por actividades de investigación y desarrollo, son deducciones por actividades de investigación y desarrollo. Realización de actividades de investigación y desarrollo dará derecho a practicar una deducción de la cuota íntegra, siempre de la cuota íntegra, como veis, siempre de la cuota íntegra. En las condiciones establecidas en este apartado, concepto de investigación y desarrollo se considerará investigación la indagación original planificada que persiga descubrir nuevos conocimientos y una superior comprensión en el ámbito científico y tecnológico y desarrollo de la aplicación del resultado de la investigación. Bueno, aquí ya nos escapamos un poco, ¿no? Pero bueno, ¿son compatibles? De momento sí. Lo que pasa es que hay que ir viendo cómo se va reduciendo la cuota íntegra, ¿vale? Hay alguna que tiene algún límite, pero son compatibles, ¿eh? Son compatibles. En este caso, una de empleo es compatible con una deducción por actividad de investigación y desarrollo, ¿eh? Una de empleo o una de discapacitado con la del empleo, ¿vale? O sea que una de doble imposición internacional también con estas, ¿vale? O sea que sí son compatibles. Pues ninguna quita la otra, ¿vale? Y luego el concepto de innovación tecnológica, aquí se considera innovación tecnológica la actividad con resultados de un avance tecnológico en la obtención de nuevos productos, procesos de producción, mejoras sustanciales de los ya existentes, se consideran nuevos aquellos productos o procesos cuyas características de aplicaciones desde un punto de vista tecnológico diferente. Bueno, yo qué sé, ya sabéis, esto hay que leérselo y ver un poco. Cuando alguien tenga algo de innovación tecnológica, pues es un poco subjetivo, oiga, pues ¿a qué llama usted innovación tecnológica? Pues innovar algo, ¿no? Tecnológicamente. Uf. Bueno, ya veríamos, ¿eh? Ya veríamos, ¿vale? Si puede encajar o no puede encajar. Bueno, la base de la deducción estará constituida por el importe de los gastos del periodo de actividades de innovación tecnológica que corresponde al siguiente concepto: actividades de diagnóstico tecnológico, diseño industrial, ingeniería, aquí lo de grosso más, ¿no? Adquisición tal, tal, tal. La base no puede superar la cuantía de 1 millón de euros, por ejemplo. Aquí tenemos una limitación solo para esta. Que la base no puede, o sea, no te puede deducir más de 1 millón de euros de base. ¿Vale? Más de 1 millón de euros de base. ¿Vale? El know-how, patente, licencias. Bueno, pues hay cositas, ¿no? Hay cositas, ¿no? Condición del certificado ISO, que eso lo hacen muchas empresas, ¿vale? Diseño industrial, ingeniería, proceso de producción, bueno, elaboración de muestras textiles, bueno, aquí hay muchas cosas, ¿vale? Hay muchas cosas. Vamos a hacer un ejercicio. En deducciones por investigación tenemos es el 25% de los gastos o el 8% de inmovilizado material o intangible, pero excepto edificios y terrenos. Esos son las deducciones para actividades de investigación y desarrollo, que es el 25% de los gastos de deducción sobre la cuota íntegra o el 8 por, y el 8% y el 8% de inmovilizado material intangible, pero sin contar con terrenos ni con edificios, ¿vale? Y de innovación tecnológica es el 12% de los gastos. ¿Vale? Innovación tecnológica es el 12% de los gastos. Todo esto lo tenéis en el articulado correspondiente, ¿eh? En este artículo, que es el artículo 35 de la ley, pues lo tenéis. Pero bueno, para que sepáis un poco, es el 25% de los gastos y el 8% de la innovación material intangible, es el edificio y terrenos para I+D, y para tecnológica es el 12%. ¿Vale?
Bueno, aquí decimos, una sociedad encarga a una universidad el estudio de los problemas y soluciones a los mismos respecto a una utilización de tecnología existente al objeto de fabricar un producto nuevo para la empresa, de manera que el mismo alcance unas propiedades o atributos diferentes a los productos similares existentes en el mercado, siendo de 60.101 euros el importe de dicho estudio, ¿vale? Ante el resultado positivo de dicho estudio adquieren el know-how sobre los conocimientos que permite la fabricación de dicho producto por importe de 420.000. Asimismo, al objeto de obtener el certificado de calidad de su producto, realiza una inversión de 540.919 en sus instalaciones, ascendiendo a 54.091,09 el importe del certificado. Excepto la inversión en las instalaciones, el resto se contabiliza como un inmovilizado intangible. Que lo, o sea, todo lo demás, lo menos el inmovilizado, como la inversión en instalaciones, como un inmovilizado intangible, que se amortiza en 5 años a razón de un 20% anual. Calcular el importe de la deducción. Bueno, pues aquí. Al tratarse del concepto de gasto derivado de actividades de innovación tecnológica, la deducción que procede en cada uno de los 5 ejercicios en los que amortiza la inversión inmaterial es la siguiente: proyecto encargado a la universidad son los 60.000 euros por el 20% de amortización por el 12% de deducción, en este caso, ¿vale? 1.444,43 euros, ¿vale? Y el know-how y certificado de calidad sería la suma de los 420.000 más los 54.000 por el 20 por el 12, 11.395,19 euros. ¿Vale? Aquí realmente estamos aplicando las amortizaciones sobre unos bienes intangibles. Entonces el gasto realmente no es el bien intangible que yo he pagado, sino es la amortización de ese bien intangible. Como la amortizo al 20%, pues le aplico el 12% sobre los gastos. ¿Vale? Y me da unas deducciones de 1.442 y 11.395,19. ¿Vale? Tampoco la vais a ver mucho. La innovación tecnológica, a lo mejor la vais a ver más. ¿Vale? Pero la otra, pues como no estáis. Sí, el 20% es la amortización anual. O sea, yo todos los años puedo deducirme ese importe. ¿Vale? Porque estoy amortizando en 5 años, estoy amortizando en 5 años el gasto. Porque todo lo que yo he invertido en innovación tecnológica es inmovilizado intangible, ¿vale? Se lleva el inmovilizado intangible en este caso. Entonces este se amortiza y mi gasto real que yo aplico todos los años sería este, ¿vale? También se ha dado el caso, yo tenía algún cliente, alguna empresa, que por ejemplo era una empresa me acuerdo que era una empresa de cemento, se dedicaba a también I+D, entonces bueno, ahí metíamos como deducible pues también el gasto de personal, los gastos de material, pues todos los gastos que conlleve la investigación de I+D, ¿eh? O sea que todos los gastos que conlleve esa investigación te abríamos una cuenta y lo íbamos llevando ahí, y todos los gastos que podían ser para esa investigación. Y luego al final del año pues sacábamos el mayor y veíamos cuánto podíamos aplicar, qué porcentaje sobre qué base podíamos aplicarlo. ¿Vale? Funciona así un poco. Llevas una cuenta saco, ahí vas metiendo todos los gastos y luego al final de año sabemos qué gastos hemos invertido en I+D y le aplicamos la deducción. ¿Vale? Si son bienes intangibles, en este caso, con know-how, con patentes, etcétera, etcétera, ya aplicamos la deducción sobre la amortización, que es realmente mi gasto. ¿Vale? Tenemos deducción por inversiones en producciones cinematográficas, series, audiovisuales y espectáculos en vivo de artes escénicas y musicales. Bueno, pues inversiones en producciones españolas, de largometrajes cinematográficos y de series audiovisuales, de ficción, animación o documental que permiten la confección de un soporte físico previa a su producción industrial seriada. Tendrán derecho al productor a una deducción del 20% respecto al primer millón de la base de deducción y el 18% sobre el exceso de dicho importe. ¿Vale? O sea, que esto, aparte de las subvenciones que recibe el cine español, pues en el impuesto de sociedades de la productora, en este caso, sobre el primer millón tendrá un 20% de deducción y sobre el resto el 18%. ¿Vale? También espectáculos en vivo, artes escénicas y musicales, etcétera, etcétera. También. Por ejemplo, pues los musicales, obras de teatro, etcétera, etcétera. Todas los que producen ese tipo de espectáculos tienen esta deducción. ¿Vale? El importe de deducción tiene que ser menor de 3 millones de euros. El importe de deducción en este caso tiene que ser menor de 3 millones de euros. O de la base, mejor dicho, no de la deducción, de la base. Tiene que ser menor de 3 millones de euros. Artículo 37. Deducciones por creación de empleo. Bueno, vamos a ir a unas deducciones que seguramente vamos a ver más a menudo. ¿Vale? Esto
pero las otras son que os suene. O sea, yo lo que quiero es que os suene. O sea, que sepáis que hay una deducción por producciones, por inversiones en producciones cinematográficas. Cuando la tengáis, pues cogéis la ley, la leéis bien, 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 bien y la aplicáis. Imaginaos que estáis llevando una empresa que tiene, que se dedica a esto. Pues lo primero que tenéis que hacer es estudiaros un poco. ¿Qué beneficios fiscales puede tener este tipo de empresas, ¿vale? Entonces rápidamente os vais a deducción por inversiones, tal cual, etcétera, etcétera. Y os la leéis. Sobre todo os tenéis que saber, tenéis que tener en la cabeza que existe, ¿eh? Tenéis que saber que existe la deducción por doble imposición internacional, dividendos y de rentas. Tenéis que saber que hay bonificaciones por Melilla, que hay bonificaciones por empresas de servicios públicos, que hay deducciones por inversiones cinematográficas, espectáculos audiovisuales, artes escénicas y musicales. ¿Qué ha deducido por creación de empleo? ¿Por qué? Porque sí, porque a lo mejor imaginaros que, bueno, porque estáis con una empresa de I+D, pues tenéis que saber que hay deducciones, por eso, ¿vale? Os tienen que sonar, no tenéis que saber la de memoria, ni mucho menos, ni el 20 y tanto%, ni el 22, ni el 18, ni nada, yo no me la sé de memoria, yo sé que existen y punto. Entonces, si me surge, digo, sí, hay una deducción, lo miro, me la leo bien y digo, encajáis perfectamente o no encajáis, ¿vale? Lo que hace falta es que sepáis que están. Cuáles son las deducciones que hay, y no hace falta tampoco saberlo de memoria, sino cuando las digan, decir, sí, pues esa sí está, esa hay una deducción sobre esto. O cuando coges una empresa del sector, pues yo cuando cojo una empresa y me, bueno, pues me dan los servicios profesionales de fiscales, etcétera, pues yo lo que hago es rápidamente, el sector, si no lo he trabajado, pues me lo leo un poco, me lo estudio, ¿no? Si lo he trabajado no tengo ningún problema, pero siempre cuando hago el impuesto. Pues no tenéis que llegar a hacer el impuesto, sino cuando estéis desarrollando como profesional a esta empresa, tenéis que ya avisar al propietario, a quien sea, oye, sabéis que tenéis una deducción por esto. Seguramente ellos lo van a saber mejor que tú, ¿eh? Seguramente ellos lo van a saber mejor que tú, salvo que sean nuevos, ¿no? Pero ya tenéis que saberlo y saber cómo le tenéis que decir que tiene que hacer las cosas para que podáis aplicar esa deducción y no tenéis problema a la hora de saber la base imponible, ¿eh? Sino que no lo mezclen en la contabilidad, si lo hacéis vosotros, pues vosotros lo separáis, y si lo hacen ellos, y vosotros nada más que lleváis la fiscalidad, pues que tenéis que enseñarles cómo tienen que hacerlo, ¿eh? Separadme todas las inversiones que hagáis en esto, separadme los gastos de aquí, separadme los gastos de allí, ¿vale? Y tenéis que adecuar un poco a la contabilidad, ¿eh? A la fiscalidad, ¿eh? Porque luego, ya sabéis que si tenéis que aplicar estas cosas, tenéis que partir de un mayor, ¿eh? De un mayor de contabilidad. Y tenéis que tenerlo separado. Imaginaros que todo esto va a saco de toda la cuenta de gastos y tenéis que separar lo que es inversiones de cinematográfica de lo que es no sé qué, porque se dedica a otra cosa y tal y cual. Tenéis que decir, oye, mira, como hay una deducción por inversiones cinematográficas y tenéis a la vez otras actividades que en la empresa, pues yo quiero que estas me las separéis, ¿vale? Quiero que me las separéis contablemente y todo lo que sea inversión está, me lo llevéis a una cuenta, para que yo a final de año en esa cuenta sepa qué base hay y yo le pueda aplicar el 20% sobre el primer millón o el 18% sobre el resto, ¿vale? Para que, y en I+D lo mismo. Oye, sabéis que todo lo que gastéis en I+D lo tenéis que llevar a una cuenta que personal de I+D o gastos de no sé qué de I+D o inversiones en inmovilizado de I+D o, pero siempre separado. Vale, siempre separado para que luego no tengamos que trabajar a la bestia para separar, ¿eh? Yo siempre cojo un cliente nuevo y muchas veces me dice, le tengo que enseñar cómo tiene que hacer las cosas. Le digo, mira, esto me lo pones así, esto hay que ponerlo así, esto me lo tienes que dar de esta forma. Ah, pues yo te mando la factura, yo te hago una hoja de cálculo. Y digo, ya, pero la hoja de cálculo que tú me mandas, me tienes que expresar esto y esto. A veces yo a los clientes les mando la hoja de cálculo de las amortizaciones, les mando la hoja de cálculo de las ventas, cómo las tiene que poner, llamando a los cálculos de hasta de los proveedores, porque hay gente que no me quiere soltar la factura para que yo no las tenga, porque mi departamento de contabilidad por se las pierde, porque no las pierde ni de coña, pero bueno, hay gente que no suelta la factura y se tira el tío 4 días escaneando y te las manda escaneadas, ¿vale? Entonces, bueno, pues a veces hay otro que te lo manda en hoja de cálculo todos los gastos. Pues bueno, tú tienes que decirle, mira, yo quiero así. Me tienes que usar el CIF del tío, el número de empresa, número de factura, fecha de factura, concepto, IVA, desglose de base, etcétera, etcétera, tipo de IVA, etcétera, etcétera. Porque yo eso lo necesito luego para que mi departamento contable lo meta y tenga todos los datos, ¿vale? Entonces, eso lo tenéis que, un poco al cliente le tenéis que amoldar a las normas que hay realmente fiscales, ¿vale? Y te llamará alguno y dirá, oye, ¿y esto cómo lo hago? ¿Esto cómo lo facturo? Tendrás que avisarle de los cambios de tipos, tendrás que avisarle de novedades que pueda haber,
¿vale? De decir, oye, mira, a partir de ahora sabes que esto no es deducible, que esto es deducible, que esto tiene un límite, que esto no tiene un límite, que los gastos de representación van a ser ahora el 1% sobre el importe neto, la cifra de negocios, ten cuidado, no te pases. O sea, tenéis que estar un poco atentos, porque vais a tener, si os dedicáis a esto como asesores, vais a tener un montón de clientes de diferentes sectores, ¿vale? Te llegará un sector que no, nunca lo habrás dominado, pero bueno, será cuestión de ver un poco y bueno, el 80% fiscalmente de todos los sectores es lo mismo, ¿no? Pero bueno, pero llega una cooperativa y no sabéis cómo funciona la cooperativa, pues os compráis un libro de cooperativas o veis un libro o cualquier otro tipo de empresa así un poco más concreta, ¿vale? Pues eso tenéis que, por eso siempre hay que estudiar, ¿no? Porque no sabe lo que te va a entrar por la puerta y lo que te va a pedir alguien, ¿no? Pues normalmente, hombre, si tienes, lo ideal sería es un truco que tengo yo, ¿no? Aunque ya llevo muchos años y a mí es difícil que me sorprendan. Pero muchas veces cuando te dicen, mira, te llaman, oye, que vengo de parte, no sé qué, te va a venir alguien que quiere montar una empresa y que quiere hablar, a ver cómo puede estar. Entonces yo siempre me intento enterar, ¿no? Bueno, y antes de que tenga la reunión, ¿y de qué sector es la empresa? ¿O a qué se va a dedicar, no? Ah, pues mira, porque si normalmente a lo mejor te manda un cliente y te manda otro cliente, ¿no? Ah, pues mira, va a montar no sé qué. ¿Vale? Eso es importante, porque a lo mejor te da una al día siguiente y te dice, va a montar no sé qué, y te va a montar una historia que a lo mejor dices tú, wow, ¿y esto cómo funciona? Pues por lo menos te da tiempo, ese truquillo, a verte algo, y cuando tenga la reunión con él, pues controlar, ¿vale? Controlar el tema, ¿vale? Porque a la gente, al cliente siempre lo que quiere es que el asesore controle bien el tema, ¿vale? Que no dude, que no diga tengo que mirarlo, que hay muchos asesores que se dan por buenos y dicen eso, mañana te lo digo, que tengo que mirarlo. O mañana tal, que tengo que tal. No pasa nada que a veces sí que hay que mirar cosas, ¿no? Yo siempre digo, no te preocupes que lo miro, porque ha habido cambios y tal, lo voy a mirar. Cuando son cosas muy concretas, ¿vale? Entonces un poco es lo que os quiero decir es eso, que tenéis que más o menos controlar, saber un poco lo que hay, ¿eh? Y ser listos en ese aspecto y a la hora de asesorar a alguien, si podéis informaros antes de qué sector va a ser mejor. Porque a lo mejor sale que el tío viene con un sector rarísimo y dice, ay, pues no tengo ni idea cómo funciona eso. Y entonces, ¿y esto cómo tengo que meter yo esto? Ah, pues espérate, lo tengo que mirar. Entonces ya lo miras antes y ya el tío te anticipas a lo que se va a hablar en la mesa. ¿Vale? Bueno, seguimos. Deducciones por creación de empleo. Bueno, por creación de empleo, poquito hay. Es entidades que contraten a su primer trabajador a través de un contrato de trabajo por tiempo indefinido de apoyo a emprendedores, definido en el artículo 4 de la ley K3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral. Que sea menor de 30 años, que se pueda deducir la cuota a la cantidad de 3.000 euros. ¿Vale? Luego, aparte de esta deducción en el impuesto sobre sociedades, habrá deducciones en la seguridad social. Este tipo de contrato, concretamente menor de 30 años y primer trabajador y tal, yo creo que me parece que hay dos parecidos que yo me hago lío. Yo laboral no llevo mucho, no llevo casi nada. Tengo una persona que lo hace y entonces, pues a veces me voy enterando, ¿no? Porque también hay que saber de laboral. Porque cuando te viene alguien y dice, quiero contratar a otro, tengo alguna bonificación, tienes que saber cuándo se puede ser autónomo, cuándo no. Y aquí, pues normalmente, pues hay algunos que son un año 100% de sobre contingencias comunes, hay otros que son bonificaciones de X durante 3 años, que los tienes que mantener 3 años al empleado, salvo que lo eches en el prueba que es de un año, etcétera, etcétera. Cuando eres asesor, tenéis que saber de mercantil, por lo menos conocimientos básicos, pero no básicos, ampliados. Yo me he hecho, por ejemplo, yo estudié mercantil, pero cuando estudié en la facultad, pero yo me he hecho cursos de mercantil, el tema de juntas de accionistas, de sociedades, etcétera, etcétera, ¿vale? Porque todo el problema es que el fiscal conlleva saber contabilidad, conlleva saber mercantil, conlleva saber laboral, conlleva saber un poco de todo, ¿eh? Un poco de todo. Porque cuando el cliente te viene y quiere montar una sociedad, le tienes que asesorar laboralmente, decirle, mira, te tienes que dar de alta autónomo, no te preocupes que dar de alta esto, mira, puedes ahora bonificarte estos empleados, tal. Tienes que saber de mercantil, para pues, decirle qué forma es la mercantil la que más le puede interesar. Tienes que saber de contabilidad también, y tienes que saber un poco de todo, ¿vale? Un poco de todo tienes que saber. Entonces siempre es bueno saber un poquito de todo, ¿vale? Porque ya os digo que el asesoramiento integral que damos los fiscalistas, pues eso es integral, tienes que asesorarle absolutamente de todo, ¿eh? Absolutamente de todo, ¿vale? Bueno, solo hay esta deducción por empleo, no hay más, ¿eh? Que no seas discapacitado, que la vamos a ver ahora. Esta deducción son pues un contrato muy concreto y siempre el primer trabajador. O sea, el primer trabajador que monte la empresa, pues te puede deducir de 3.000 euros, ¿vale? La primera deducción por creación de empleo para trabajadores con discapacidad. Se ha deducible la cuota de garantía de 9.000 euros por cada persona año de incremento,
¿Vale? Es 9.000 euros por cada persona año de incremento del promedio de la plantilla de trabajadores con discapacidad, en un grado igual al 33% y inferior al 65%, contratados por el contribuyente durante un periodo impositivo respecto a la plantilla media de trabajadores de la naturaleza del periodo inmediato anterior. O sea, que tendríamos que multiplicar 9.000 por el incremento por coeficiente o porcentual que hemos tenido de empleado con respecto al año anterior. ¿Vale? El promedio de plantilla, pero siempre que tengan esta discapacidad, porque si tiene una mayor de 65%, ya hablamos de 12.000. ¿Vale? Tenemos que coger los que tienen más de 75 por un lado y los que tienen más de 33, y entre 33, perdón, y 65 por otro lado. Multiplicado por 9.000 el incremento de la plantilla, del promedio. Vamos a hacer un ejercicio para que sepáis cómo se hace, porque me parece que en ejercicios que hay por ahí también se calculan estas cosas, ¿vale? En exámenes que hay por ahí se calculan todo este tipo de deducciones. Se que por empleo y por primer contrato siempre de emprendedores y por discapacidad. Dice, una sociedad cuyo ejercicio coincide con el año natural tiene a 1 de enero del año N 10 trabajadores con discapacidad a jornada completa, con contrato de trabajo indefinido que se mantuvieron en plantilla durante todo el año y todos ellos con una discapacidad de 33 y 65. ¿Vale? Partimos, el 1 de enero tenemos 10 trabajadores entre 33 y 65% de discapacidad, con contrato de trabajo indefinido a jornada completa. Y el 1 de marzo incorporamos con las mismas características, incorporamos a dos trabajadores más, ¿vale? Pero el 1 de diciembre un trabajador se marcha, ¿vale? Se marcha. Deja de trabajar, ¿vale? Y luego dice, durante el año N más 1 hay dos incorporaciones más de trabajadores con discapacidad a jornada completa y el 1 de marzo y el 1 de mayo, respectivamente, el 1 de marzo y el 1 de mayo. Se incorpora uno el 1 de marzo y el otro el 1 de mayo. Y los nuevos trabajadores contratados presentan una discapacidad de 33 y 75. El resto de la plantilla se mantuvo sin cambios. Calcular el incremento de promedio de la plantilla con derecho a deducción y el importe de la misma. Vamos a hacer el espacio. ¿Vale? Para el cálculo de promedio de la plantilla con derecho a deducción se computa a los trabajadores con discapacidad con contrato indefinido, temporal y jornada completa o parcial. Plantilla promedio del año N. Teníamos 10 por 365 días. ¿Vale? Luego se incorporó 2 por 306 días. ¿Por qué? Porque se incorporan se incorporan el 1 de marzo, ¿vale? Estos dos trabajadores. Con esto descalculamos los días. Son por 306 días. Y uno que se va, ¿vale? Uno que se va, ¿cuándo se va? ¿Cuándo se fue este? Pues se fue el 1. ¿Cuándo se fue? El 1 de diciembre, ¿vale? Pues lo calculamos aquí. 1 por 31 días. Lo dividimos todo por 365 días. Y me da 11,59. En mi promedio de plantilla, ¿vale? En mi promedio de plantilla, como veis, he restado los días, los 31 días que ya no estaba, ¿vale? Le he sumado aquí, es uno de estos dos. Aquí le sumo los días que está y le resto los días que no está, ¿vale? Y lo divido por 365 días y me da 11,59. Es mi promedio de plantilla del año N. Ahora voy a calcular el promedio de plantilla del año N-1. Digo, parto con lo que tengo el año pasado. Como tenía 10, se incorporaron 2 y se fue 1, tengo 11. 11 por 365 días, ¿vale? Se incorpora 1 por 306 días, según la fecha, y se incorpora otro por 245 días, pues según la fecha. Y me da un promedio de plantilla de 12,51. Bueno, pues muy fácil. Lo resto. Y me da 0,92 personas año se me ha incrementado la plantilla. Lo multiplico por 9.000 y me da que tengo una deducción por 8.280 euros. ¿Lo entendéis? ¿Alguna duda sobre esto? Vuelvo a repetir. Calculamos el promedio de plantilla del año N. Y me da 11,59. ¿Vale? Sí, la deducción la aplicaríamos en el año N más 1. ¿Vale? La aplicaríamos en el año N más 1. Pero bueno, luego en el N más 2 haría lo mismo. Lo que tengo en N más 2 con N más 1. Ya daros cuenta que el impuesto de sociedades se hace con el año ya acabado. Le tengo que presentar el 25 de julio y la de la que acaba el 31 de diciembre. ¿Vale? Del año anterior. Luego ya tengo el promedio de plantilla del año que he cerrado y del año anterior también lo tengo. Entonces, cada año voy calculando el promedio de plantilla. Si lo he disminuido, no puedo hacer nada. No puedo aplicar ninguna deducción. Si lo he aumentado, sí. ¿Vale? Eso lo sé yo. Digo, a ver, vamos a calcular el promedio de plantilla, porque ya se daros cuenta que una empresa entra y salen. Entonces,
¿Cuántos tenía primero de año? ¿Cuántos han entrado? ¿Cuántos han salido? Promedio. Entre 365 días, tanto. El año siguiente, ¿cuántos había al principio? ¿Cuántos han entrado? ¿Cuántos han salido? Promedio. Si ese promedio es mayor, lo multiplico por 9.000 o por 12.000 si tiene una discapacidad mayor, ¿vale? Y ya está. Y la aplicaría aquí, en este caso, la aplicaría 8.280 sobre el año N más 1, ¿vale? Claro, le resto este mes, como veis, es un menos 1 por 31 días. Le he restado 1 por 31 días, ¿vale? Esto es porque se incorporaron tarde, 36 días, y le resto 31 días porque se ha ido, ¿vale? ¿Lo entendéis? ¿Cómo se ha hecho la operación? Si tenéis alguna duda, me lo decís, ¿eh? No cortaros, ¿eh? Sin problema, ahora estamos en caliente y es mejor así, ¿eh? Y esta deducción sería N más 1. Luego, al año siguiente, pues partiría de 12,51 y hallaría la del año siguiente, y si se ha aumentado sobre 12,51, lo multiplico por 9.000, ¿vale? No, la deducción, me parece que la deducción no dice que la mantengamos, ¿eh? La deducción, vamos a verlo, pero la deducción por discapacidad en ningún momento me parece que dice que tengas que mantener que tengas que mantener la plantilla, ¿eh? Aquí no tienes que mantener la plantilla para nada, porque realmente es una tontería. O sea, al final tú eres una media. Si no mantienes la plantilla, no vas a poder aplicar la deducción. ¿Vale? ¿Me entiendes lo que te quiero decir? O sea, aquí no hay incremento de plantilla, no te obliga a nada. Yo aplico la deducción porque he incrementado la plantilla y punto. Si el año siguiente pues no mantengo la plantilla, pues no la aplicaré, ¿vale? Pero ese año sí tengo derecho porque le he ampliado. ¿Me entiendes? Tiene que ser así. Me dices que, pero sería menos de un mes o no. No, porque se ha ido, hablamos de este, ¿no? El de 1 por 31. No, porque se ha ido, vamos a ver, se ha ido el 1 de diciembre. Por 31 días, ponemos. ¿Vale? Tampoco tiene que ser súper, súper exacto por minutos, por días, ¿eh? No entiendo dónde sale ese 1 por 245. En el año N no se deduciría 11,59 menos 10. A ver. Vamos a ver. Sí, porque si consideramos que 10 es el promedio que tenía a final del año anterior y tenemos en este año tenemos 11,59, es correcto. Sí, deduciría 1,59 por 9.000 euros en el año N. Es correcto, sí. ¿Vale? Y me dice, no entiendo dónde sale 1 por 245, este. Vamos a verlo, vamos a verlo. Dice. En el año N más 1, ¿vale? Hubo dos incorporaciones que se incorporó uno el 1 de marzo, que es este, 306 días del 1 de marzo al 31 de diciembre, ¿vale? Y otro, claro, es que se ay, perdón, medio para atrás, medio para adelante, medio para atrás. Y otro que se incorpora el 1 de mayo, ¿vale? Que es este, el que me preguntas tú. ¿Vale? Que dice del 1 de mayo al 31 de diciembre. Yo no puedo contar con una persona que se ha incorporado a mitad del año, no puedo contarlo como uno. Lo cuento en la parte proporcional. Por eso multiplico 1 por 245 y lo divido por 365. ¿Eh? ¿Vale? Ya sí, ya lo entienden, ¿no? Vale, perfecto. Me encanta que me preguntéis, de verdad, porque esto hay que entenderlo, no podéis, porque luego estoy seguro que os ponéis con el papel y un boli y a lo mejor decís, ¿dónde sale esto? ¿Y dónde sale otro? ¿Vale? Pero que está bien preguntar porque esto se tiene que entender, porque es una deducción que, bueno, que se aplica así y ya está. Aunque se dé cuenta de sociedades y no tenemos este tipo de trabajadores, pues no vamos a aplicar nada realmente. Y si contratamos o sea, realmente cuando contratas un trabajo con emprendedor es el primer trabajador, es una empresa nueva que contratas primero. O sea, que te vas a poder deducir el primer año y se acabó, ya no te deducen más. Ya no te vas a poder deducir más. ¿Vale? Bueno, pues estas son las deducciones realmente que tenemos en el impuesto sobre sociedades. Hemos visto deducción por doble imposición internacional, una. Luego hemos visto bonificación.
Hay el otro es deducción que pagaríamos o deduciríamos sobre el impuesto pagado, la menor cantidad entre el impuesto pagado en el extranjero por el mismo concepto y el impuesto pagado en España. ¿Vale? Seguimos, bonificaciones. Bonificación por servicios públicos el 99%, y de los ingresos, o sea, sobre la calculada sobre la cuota íntegra, los ingresos de por esos servicios, y el 50%, la de Ceuta y Melilla, por bonificación 50% sobre la cuota íntegra de sobre los ingresos generados en Ceuta y Melilla, ¿vale? Con una serie de especificaciones, que la empresa esté allí, etcétera, etcétera, o una instalación permanente, o sin instalación permanente, pero que esté domiciliada allí. Luego hemos visto la inversión por I+D. O sea, perdón, la deducción por I+D, la deducción por innovación tecnológica, hemos visto la deducción por inversión cinematográfica y de acontecimientos en vivo, etcétera, etcétera, y musicales y tal. Hemos visto la deducción por empleo, que realmente es por el primer trabajador que contrate una empresa nueva, una empresa, realmente es una empresa nueva, porque si es el primer trabajador, bueno, pues es una empresa vieja que no tenga trabajadores y lo contrate. No vale que los socios trabajen, tienes un trabajador. Que no sea administrador ni sea socio, etcétera, etcétera. Y luego tenemos la deducción por creación de empleo por trabajadores discapacitados. ¿Vale? Yo, el que se va en diciembre de año N, no lo veo. Debería restarse lo que no ha permanecido en relación al año. Vamos a ver. No, porque yo le he metido todo el año aquí. ¿Vale? Cuando le he metido aquí, imaginaros que es uno de estos dos, el que estoy marcando ahora. Pues le he metido todo el año. Pero como se ha ido un mes antes, se lo resto aquí. ¿Me entiendes? ¿Lo entiendes ahora? Podría haber hecho uno 306 días y otro 306 menos 31, sin haber hecho esta operación. También. ¿Me entiendes lo que te voy a decir? O sea, podría haber hecho uno 306 y el otro 306 menos 31. Por lo que he hecho ha sido hacer los dos que te van a la vez 306 y a uno que se ha ido restar 31 días, que son los que ha dejado de trabajar. ¿Lo entiendes ahora? No, en serio, dime vale, pero dime vale. De verdad, no me digáis vale y no entiendes. O sea, ¿me entendéis? O sea, los dos han entrado a la vez. ¿Ok? Los dos han entrado a la vez y estos son cálculos desde que han entrado hasta el 31 de diciembre. Pero de repente hago como la cuenta la vieja. Digo, lo hago hasta el 31 de diciembre, pero ahora el resto. El mes que se ha ido y lo resto de aquí, ¿vale? Aquí puede haber hecho uno 306 días y otro 306 menos 31. Si hubiera dado el mismo, el resultado sería el mismo, ¿vale? Vamos a ver un tema importante y aquí me he expandido bastante, que es el tema del pago fraccionado, ¿eh? Esto es un. El pago fraccionado, ya sabéis que se hace el 20 de abril, el 20 de octubre y el 20 de diciembre, ¿eh? El impuesto de sociedades tiene tres pagos fraccionados: el 20 de abril, 20 de octubre y 20 de diciembre. ¿Vale? Entonces digo, hay dos formas de calcular el pago fraccionado. Las dos son voluntarias, ojo, excepto una que es voluntaria hasta que mientras no cumplas con el requisito para que sea obligatoria, ¿eh? La primera es, que es la que aplico yo generalmente a todos mis clientes, ¿vale? Que es la que aplico a todos mis clientes porque, bueno, pues porque si tienen beneficios, pues prefiero que no la que no se aplique. Cuando tiene beneficio, prefiero que se aplique con la cuota entera del último ejercicio cerrado. Y es, en los primeros 20 días naturales de los meses de abril, octubre y diciembre, los contribuyentes deberán efectuar un pago fraccionado a cuenta de la liquidación correspondiente al periodo impositivo que esté en curso el día 1 de cada uno de los meses indicados. ¿Vale? Estos son pagos a cuenta para cuando hagamos el impuesto sobre sociedades el 25 de julio del año siguiente, pues nos reducimos las retenciones, los pagos que hemos hecho fraccionados y tal y cual. Esto realmente es para que las empresas que tengan beneficios vayan pagando a cuenta y luego no les venga el palo de un solo golpe. Pues como vuestra nómina de retención que os quitan, el que trabaje, pues tiene una nómina, tiene una retención, pues realmente te están quitando el pago de impuestos de tus ingresos, para que luego cuando llegue la declaración de la renta no los pagues de golpe. ¿Vale? Y de la base para calcular el pago fraccionado será la cuota íntegra, esto es importante, cuota íntegra del último periodo impositivo cuyo plazo de declaración estuviese vencido el primer día de los 20 naturales a que hace referencia en la parte anterior. Minorado en deducciones, bonificaciones, ¿vale? En retenciones e ingresos a cuenta correspondientes a aquel. ¿Eh? ¿Qué quiere decir esto? Y aplicamos el 18%. ¿Vale? Esto es, yo tengo que aplicar el 18% sobre la cuota íntegra, restándole las deducciones, bonificaciones, retenciones y ingresos a cuenta. ¿Vale? Restándole eso. Y le aplico el 18%. Siempre sobre el último ejercicio cerrado. ¿Qué quiere decir esto? Esto es importantísimo. Yo, por ejemplo, el de octubre y diciembre siempre va a ser el mismo pago a cuenta. Siempre, el mismo importe. Pero el de abril no. Porque el de abril,
Imaginaros que yo tengo que hacer un pago a cuenta ahora en diciembre, ¿vale? Acabo de hacer el de octubre y el 20 de diciembre tengo que hacer un pago a cuenta, ¿vale? Y ese pago a cuenta lo voy a hacer sobre el último ejercicio cerrado. ¿Cuál es el último ejercicio cerrado? El del 2014, que lo presenté el 25 de julio del 2015. Está cerrado, luego el de octubre y el de diciembre lo calcularé el 18% sobre la cuota integral menos deducciones, bonificaciones de ingresos del ejercicio del 2014, ¿vale? Pero el de abril no, porque el de abril que he presentado el 2015, el ejercicio del 2014 no estaba cerrado, porque lo cerré, lo presenté en julio. Luego lo tengo que aplicar sobre el ejercicio del 2013, ¿vale? Ahora vamos a dar un ejemplo, pero quiero que lo entendáis antes de hacer el ejemplo, si no os vais a volver loco con el ejemplo. Os vais a volver loco con el ejemplo, y eso es un ejemplo sencillísimo, pero os vais a volver locos. El de abril, con el último ejercicio cerrado, que el de 2014 no se ha cerrado todavía, porque se presenta el impuesto de sociedades en julio, ¿vale? En julio, lo hago sobre el 2013, pero el de octubre y diciembre lo hago sobre el 2014. Yo ahora mismo acabo de hacer el de octubre, lo he hecho sobre la cuota de integral minorado esto de todos mis clientes sobre el ejercicio del 2014. El de diciembre va a ser exactamente el mismo, ya ni lo voy a mirar. Lo voy a coger el de octubre y lo voy a copiar. Igual, exactamente igual. Lo que paga uno en octubre lo paga en diciembre. Pero lo que hice en abril lo hice sobre el 2013, ¿vale? Porque el 2014 no estaba cerrado, lo cerré en julio, cuando presenté el impuesto a las sociedades. ¿Lo entendéis? ¿Vale? ¿Lo entendéis? Es importante que lo entendáis. Es importante, porque esto lo vais a tener que hacer siempre, con todas las empresas, sí o sí. Aquí sí que no va a haber deducción, si hay o no hay. Aquí lo vais a tener que hacer siempre. Ojo, si no tiene que pagar impuestos a las sociedades, no se presenta el impuesto, ¿eh? No se presenta cero, ni se presenta negativo, ni nada. Es de los poquitos impuestos que si no tienes que hacerlo, no lo presentas. ¿Eh? ¿Por qué? Porque si yo la cuota íntegra, quitando esto, me da cero, o negativo, porque me sale a devolver, ¿vale? Porque sale a devolver, pues no tengo que presentar impuesto. Entonces el 202 no lo voy a presentar. ¿Vale? Aquí no hay devolución ni nada. Si no tengo que pagar, no tengo que presentarlo. No pagas pagando el 100%, ni mucho menos. Que va, que va, que va. Pagas el 18% de la cuota íntegra restando esto en abril. El 18% de la cuota íntegra restando de otro impuesto diferente en octubre. Y el 18% de la cuota íntegra del mismo impuesto que el de octubre en diciembre. ¿Vale? No vas a pagar el 100% de la cuota íntegra. Nunca. O sea, es un pago a cuenta. O sea, nunca. ¿Vale? Nunca. Lo que pasa es que a veces el pago de abril, si has tenido, imaginaros que en 2013 habéis tenido beneficios muy grandes, y ahora tengo un cliente que este año, 2015, tiene muy poquito movimiento. Pero resulta que el año pasado tuvo un beneficio de 400.000 euros. ¿Qué ocurre? Que los pagos a cuenta que está haciendo este año son altísimos. Altísimos. Pero se lo van a devolver. Porque cuando hagamos el impuesto de sociedades le va a salir una cuota a pagar de 4 euros y habrá hecho los pagos a cuenta altísimos. ¿Por qué? Porque van con el respecto del año pasado. Aquí sí que interesaría en este aspecto el haber elegido el otro sistema, el de la base imponible. Lo que pasa es que tienes que tener la contabilidad hecha, tienes que tener todo hecho, ¿vale? Para poder hallar la base imponible sobre eso. ¿Me entendéis? Lo que quiero decir, ¿vale? Es un 18% sobre la cuota íntegra, menos eso. Al siguiente, sobre una cuota íntegra diferente. El de octubre y diciembre sobre la misma cuota íntegra, sobre el último ejercicio cerrado. Y va a ser el 18%. ¿Eh? Normalmente, la verdad es que no va muy acorde. Porque realmente estamos haciendo unos pagos a cuenta sobre ejercicios pasados. ¿Vale? Entonces, esto para una empresa que tenga una estabilidad de facturación, vale. Pero empresas que tengan un año una promotora o un año tenga mucho facturación y otro año poca facturación, pues claro, el año que no tenga facturación y el año anterior sí ha tenido, pues tiene que hacer pagos a cuenta muy altos, ¿vale? Pagos a cuenta muy altos. Se supone que las empresas mantienen una facturación, entonces lo que dicen ellos es que mira, pues lo hace sobre el último ejercicio cerrado y así más o menos, como va a ser una facturación similar o va a variar poco, pues los pagos a cuenta van a ser acorde con lo que vas a facturar este año, ¿vale? Y el siguiente método es los pagos fraccionados también podrán realizarse a opción del contribuyente sobre la parte de la base imponible del periodo de los 3, 9 y 11 meses de cada año natural, determinado según las normas previstas en esta ley. ¿Eh?
El contribuyente quedará vinculado a esta modalidad de pago plazo respecto de los pagos de amigo por impositivo y siguientes, en tanto no se anuncie su aplicación a través de la correspondiente declaración censal que deberá ejercitarse en los mismos plazos establecidos en el programa anterior. No obstante, están obligados a aplicar esta modalidad quien el importe de retrocedido de negocio sea menor de 6 millones de, sea mayor de 6 millones de, 6 millones de euros. Perdón. ¿Vale? ¿Esto qué significa? Y calcularemos 5 séptimos. Vamos a ver aquí ahora. Calcularemos 5 séptimos sobre el tipo de gravamen. ¿Qué hacemos? Hallamos la base imponible, que son los ingresos menos gastos que tengamos al cabo de 3, 9 y 11 meses. Cuando yo haga el de abril, calculo de enero, febrero y marzo la base imponible y le aplico 5 séptimos sobre el tipo. Si mi tipo es el 25%, 5 séptimos sobre el 25%, que me parece que es un 20%. ¿Vale? Pues el 20% sobre la base imponible que me dé en esos 3 meses. ¿Vale? Luego, el de octubre, tengo que calcular de enero a septiembre la base imponible y le calculo el 20%, pues son 5 séptimos, el 25, sobre esa base imponible, ¿vale? Restando otras cosas que ya vamos a ver ahora, ¿vale? Y el diciembre, pues hasta noviembre, 5 séptimos también, ¿vale? Entonces me dice, entonces sería en 2015 pagar abril sobre el ejercicio 2013, el 18% sí, y octubre y diciembre sobre el ejercicio 2014, sí, sobre la cuota íntegra del ejercicio 2014, menos sus deducciones, etcétera, etcétera, ¿vale? Y el 2016 lo mismo, el 2017 siempre va a haber, el de octubre y diciembre siempre va a ser el mismo, y el de abril va a ser diferente, porque va a siempre va a ir sobre un ejercicio de un año anterior, ¿vale? Luego tenemos las deducciones de las retenciones, ingresos a cuenta y pagos fraccionados. Serán deducibles de la cuota IRA las retenciones a cuenta, los ingresos a cuenta, los pagos fraccionados, ¿vale? Cuando dichos conceptos superen la cantidad de la cuota íntegra, pues nos saldrá a devolver. Si nos han retenido más, hemos hecho más pagos fraccionados más altos que lo que me saldrá a pagar el impuesto, pues me saldrá a devolver, como la declaración de la renta, ¿vale? Me saldrá a devolver. ¿Correcto? Vamos a hacer un ejercicio. Este ejercicio es súper interesante. Porque lo he buscado bien, lo he preparado para que entendamos cómo aplicamos los dos métodos. Dice, AISA ha decidido ingresar su pago fraccionado en función de la última cuota vencida. Su ejercicio coincide con el año natural. ¿Vale? Vamos a calcular el del 18%. ¿Vale? El 18% sobre la cuota íntegra. Para ingresar los pagos del 2015 cuenta con la siguiente información. Tenemos que el 2013 tenemos esa cuota íntegra, esas bonificaciones, una deducción por imposición, otras deducciones y retenciones, ¿vale? Y en 2014 tenemos esta cuota íntegra, estas bonificaciones, estas deducciones, tal. ¿Por qué ponemos el 2013 y 2014? Porque vamos allá a los pagos del 2015. Ya sabéis que el de abril va a ir sobre este, porque este no estaba cerrado, ¿vale? Porque en abril 2015, el 2014 se cerraba en julio. Luego, el único cerrado era este, ¿vale? Y el de octubre y diciembre vamos a aplicarlo sobre este, ¿vale? Entonces decimos, la cantidad de retenidas a lo largo de retenidas se asciende a 1.650. Bueno, esto es otro dato que damos. ¿Vale? Entonces decimos, pago fraccionado del 20 de abril. Debe hacerse en función de los datos de la última declaración que estuviera cerrada el 1 de abril. ¿Cuál era? La del 2014 puede presentarse hasta el 25 del 2015. Por tanto, la última declaración cuyo plazo está vencido era el 2013. ¿Vale? Que se presentó en julio de 2014. Entonces vamos allá del pago fraccionado. Digo, vamos a ir sobre. Yo cómo lo hago. Yo en la práctica, yo cojo el impuesto de 2013 de la empresa que voy a hacer el de abril. Lo hago así, ¿eh? Cojo el impuesto de 2013 y me voy a la cuota íntegra. ¿Vale? Como veis, 50.000. Esto sale de aquí. ¿Vale? De aquí. He cogido todo el 2013. Y digo, la cuota íntegra 50.000. Y le calculo el 18%. Y me da 9.000. Pero el resto, las bonificaciones, las deducciones, otras deducciones y las retenciones, que son todo esto, ¿vale? Al 18% sobre la cuota íntegra, el resto, las bonificaciones y las deducciones, las otras deducciones y las retenciones, ¿vale? Y me sale que tengo que hacer un pago a cuenta de 6.100. ¿Has visto qué fácil? ¿Has visto qué fácil? Yo, ¿cómo lo hago en la práctica? Yo voy a hacer, imaginaros que voy a preparar los impuestos de todos mis clientes de abril de 2015. ¿Y qué hago yo? Pues yo lo que hago es me voy al impuesto del 2013, que es el último ejercicio, es el último impuesto cerrado de las sociedades, y me voy a donde pone cuota íntegra y la apunto, ¿vale? La apunto, digo, cuota íntegra, 50.000, ¿vale? Y le digo, pues le aplico el 18, me da 9.000.
Y le voy a restar, a ver, ¿qué bonificaciones tenía esta empresa? Ah, sí, tenía una de 500, una deducción por el impuesto de 200, otra deducción de 1.900 y una retención de 1.200. Vale, lo resto y me sale 6.100. ¿Vale? ¿Entendido? Perfecto, perfecto, me encanta. Perfecto. Ahora vamos allá al de octubre. El de octubre ya ha presentado el de 2014, porque lo presenté el 25 de julio. ¿Eh? Luego ya lo aplicaría sobre esta columna, que es mi impuesto del 2014. ¿Vale? Ya ahí me da igual que esté aplicado el tipo de gravamen. Yo voy a la cuota íntegra que ha salido ya de aplicación del tipo de gravamen. Pero yo le estoy aplicando un 18%. Ese no es el tipo de gravamen. Es el porcentaje de pago a cuenta. ¿Vale? El 18%, no hay ningún tipo de gravamen del 18%. El tipo de gravamen son el 25%, el 15%, etcétera, etcétera. ¿Vale? ¿Eh? Yo le estoy aplicando un 18% que es el porcentaje de aplicación de tipo de pago a cuenta. No es el tipo de gravamen habitual. ¿Eh? En esta cuota íntegra ya está aplicado el tipo de gravamen que tenía la empresa. Que sea el 25, el 28, el 15, el 20, que tenía en su momento, en su año, ¿vale? En 2014 se aplicó un tipo de gravamen y me dio 75.000 euros, ¿vale? Ahora le aplico 18%, le resto, me da 13.500, le resto, lo mismo, las bonificaciones, deducciones, deuda, 9.500 euros, ¿vale? Quiere decir que en octubre voy a ingresar 9.500 euros, porque lo he hallado sobre, como veis, sobre una cuenta íntegra mayor, con deducciones similares, luego pago más. Pero el de diciembre es igual, es el mismo. Y en su contabilidad deberá registrar los pagos planteados como un crédito frente a Hacienda Pública que se cubra. ¿Dónde se lleva esto? Yo siempre lo llevo a la cuenta 473, que es Hacienda Pública deudora, ¿vale? Yo otros los pagos a cuenta, retención, etcétera, lo llevo a una cuenta de grupo de a la 473. Esa cuenta es, pues, una cuenta que luego, a la hora de hacer el impuesto a sociedades, esa cuenta que se muere así dándole la vuelta, ¿vale? Con saldo deudor al 473. 473 a bancos. Porque yo esto lo paso por banco. ¿Vale? ¿Lo habéis entendido? Sí. Sí. Es lo que hago yo. O sea, yo os cuento esto porque es como se desarrolla. Pero ya sabéis que cuando uno tiene la cuota íntegra y aplica todo esto, lo aplico sobre la cuota, yo siempre lo aplico sobre la cuota diferencial. Vale, hay que tener cuidado, ojo, ¿eh? Si lo aplicamos sobre la cuota diferencial, estamos aplicando el 18% sobre una cantidad diferente. Eso es si no tienes deducciones ni bonificaciones, ojo, ¿eh? ¿Me entendéis? O sea, si yo aplico el 18%, lo estaría aplicando no sobre la cuota íntegra, estaría aplicando sobre la cuota íntegra restándole todo esto, y el resultado es el mismo. ¿Me entiendes? El resultado sería el mismo. No le voy a aplicar 18.75.000 que 18% sobre la resta de todo esto. ¿Eh? Otra cosa, que yo tengo clientes, muchos clientes, de empresas pequeñitas que no tienen bonificaciones, no tienen deducciones por deducción, no tienen reducciones y no tienen retenciones. Entonces lo que hago es, lo aplico sobre la cuota diferencial, automáticamente. O sobre la cuota íntegra, me da igual, porque la cuota diferencial es igual que la cuota íntegra. Pero si yo lo aplico como dices tú, no está bien. ¿Vale? No estaría bien. ¿Eh? No estaría bien. Porque mira lo que dice la teoría. La base para el cálculo es la cuota íntegra del último periodo impositivo, cuyo plazo de tuviese decidido hacer minorado la deducción y bonificación a la que fueron de aplicación contribuyente, así como las retenciones e ingresos a cuenta. ¿Vale? La cantidad es diferente. Bueno, vamos a ver el otro sistema. Hoy lo vamos a enrollar un poquito más, ¿eh? No, no me importa hacerlo, ¿vale? Perdonadme, pero bueno, lo vamos a enrollar un poquito más porque tengo algunas cositas por aquí para hacer, ¿vale? Aquí es, lo hacemos por la base imponible. Hacienda dice, su ejercicio coincide con el año natural, el tipo de gravamen es el 28%, es el tipo. Dado que el volumen de operaciones supera la cantidad de 6 millones de euros, tenemos que obligatoriamente irnos por el método de la base imponible, ¿vale? Entonces, la entidad presenta los siguientes datos. Bueno, no se ve muy bien, pero lo vemos, ¿no?
Va a ser ponerle 2 millones, 6 millones, a 30 de septiembre y a 30 de noviembre 8 millones. ¿Sabéis que tenemos que calcular? Va a ser ponible a 31 de marzo, a 30 de septiembre y a 30 de diciembre. Perdón, a 30 de noviembre. Tenemos estas bonificaciones y estas retenciones. ¿Vale? ¿Aquí qué hacemos? Los datos de la tabla son acumulados. Para calcular los pagos faltantes debemos tener en cuenta lo siguiente. Primero, vamos a multiplicar por 5 séptimos por el tipo de gravamen. En este caso, 5 séptimos por 28, que es el tipo, nos da un 20%. Y de la cantidad obtenida, deduciremos las bonificaciones, las retenciones, los pagos fraccionados de ejercicios anteriores, pero no las deducciones a que tenga derecho. Las deducciones no. En este método no se aplican las deducciones. ¿Vale? Entonces, el 20 de abril, ¿qué haríamos? Muy fácil. Más imponible, 2 millones. Le aplicamos el 20%. En la práctica, yo siempre aplico el 18%. Salvo como obliga la ley, aplico el 18%, el que hemos hecho primero, y luego este, si facturo más de 6 millones de euros, si me importa el otro encima de más de 6 millones de euros, aplico este, porque me obliga la ley. Pero siempre aplico el 18%, ¿vale? Es lo que aplica el 90% de la gente. En la práctica, aplican ese. Aquí hallo igual, hallo el 20%, que sale de 5 céntimos sobre el 28%, que es el tipo, ¿vale? Y me da 400.000. El resto de las bonificaciones y las retenciones, no deducciones. ¿Eh? Luego me sale ingresar cero. Luego en abril me sale ingresar cero. ¿Vale? Y lo he hallado sobre la base imponible de mis 3 primeros meses. Ahora, el 20 de octubre, la base imponible de mis 9 primeros meses, de enero a septiembre, que son 6 millones, y hago lo mismo. Aplico el 20%, bonificaciones, retenciones, no deducciones, ¿vale? 500.000. Y pago fraccionado. ¿Vale? Y este no va a ser igual, como en otro caso, porque el otro era sobre lo mismo. Aquí, mi base imponible son 8 millones, porque claro, estoy ya en noviembre, luego mi empresa ya va por 8 millones este año. Le aplico el 20% y tengo que pagar 200.000 euros. ¿Vale? ¿Tenéis alguna duda sobre este método? En la práctica siempre se aplica el 18%, siempre. ¿Vale? Siempre. Lo que pasa es que si factura más de 6 millones, tienes que aplicar esto obligatoriamente, ¿eh? Entonces tienes que hallar la base imponible a 31 de marzo, a 30 de septiembre y a 30 de noviembre. Y aplicarle, como he dicho, cómo se ha aplicado esto, ¿vale? Y le restamos las bonificaciones y deducciones. ¿Vale? Vamos a ver, por último, los tipos, que vamos a ver muy poquito, ¿eh? Muy poquito, porque lo único que vamos a ver es repasar un poquito los tipos que tenemos vigentes, ¿vale? Y que vamos son los que efectivamente tocamos, porque ya sabéis que hay una tabla muy grande de tipos, pero realmente ¿cuál vamos a tocar? Bueno, el tipo general para el 2015 es el 28%, y para el 2016 va a ser el 25%. Era el 30 y ha bajado al 28 el 2015, y el 2014 fue el 30, el 2015 es el 28 y el 2016 va a ser el 25. ¿Vale? Luego, entidades de nueva creación tributan al 15. Esto está muy, 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 muy bien. ¿Vale? A 15. ¿Estas cuáles son? Lo he puesto aquí. Son entidades nuevas. ¿Vale? ¿Pero qué ocurre? Bueno, pues tiene que ocurrir que realmente la única cosa que tiene que pasar para. Lo leéis ahí, ¿vale? Lo leéis. Os lo voy a explicar. Una entidad nueva, que sea nueva, que no forme parte de un grupo, que no hayas hecho la actividad con otra empresa. Imagínate que tienes una empresa, la cierras, porque vas al 25% o al 28% y haces una nueva para ir al 15%. Si has ejercido la actividad como autónomo, como empresario, como profesional, como otra empresa, ejerciste la misma actividad, no vale. ¿Vale? No vale. Y sería el 15% para los dos primeros ejercicios que tengan beneficios, nada más. ¿Vale? No. No, porque esto va sobre el ejercicio anterior. Los 6 millones van sobre el ejercicio anterior. ¿Me entiendes? Tú no sabes lo que vas a facturar este año. ¿Vale? Tú cuando acabas el ejercicio, se acaba con más de 6 millones, el año siguiente los pagos los tienes que hacer así. ¿Vale? Obligatoriamente. El año siguiente. Si ese año no los has superado, ese año habrás podido aplicar el sistema que hubieras querido, el del 18% o este, ¿vale? Porque es voluntario. Pero es con el año anterior siempre. Tienes que tener en cuenta el año anterior. Si yo estoy en el 2015 ahora, ¿vale? Si yo este año supero los 6 millones, el 2016 tengo que hacerlo con este método. ¿Vale? Pero el 2015 a lo mejor yo el 2014 no lo he superado y lo estoy haciendo con el 18% porque me interesaba, pero si lo supero ya me tengo que pasar al año que viene y ya tengo que hacerlo con otro método porque lo he superado obligatoriamente. ¿Vale?
Bueno, estamos hablando de esto. Entidad de nueva creación, pues bueno, entidad de nueva creación que no se haya ejercido con otro nombre, con otra actividad, con. O sea, tiene que ser un poquito así, ¿vale? Hay gente que la camufla haciendo cosas, sociedades, pero bueno, eso es así. Luego hay otra, que son para empresas de reducida dimensión, que son menos de 10 millones, ¿vale? Que hasta 2015 los primeros 300.000 van al 25 y el resto al 28. A partir del 2016 va todo al 25 también, ¿vale? Aquí solo la mayoría de las empresas y pequeñas, pues tributan al 25% los primeros 300.000 y al 28 los siguientes, el año 2015. Y luego hay una que es que factura, si factura menos de 5 millones y tiene menos de 25 empleados, ¿vale? Siempre que vaya generando empleo, que el promedio medio de la plantilla aumente o por lo menos se mantenga, puedes tributar al 25%. ¿Vale? A lo mejor para ir a 28, pues vas al 25. ¿Vale? ¿Vale? Estos son los tipos que más o menos vamos a manejar. Yo ahora cuando constituyo sociedades, pues van a 15. ¿Eh? Los primeros años van a 15. ¿Eh? Y las que son de reducida dimensión, pues están tributando al 25%. ¿Vale? Pero el 15 es un tipo muy bueno, muy bueno, muy bueno. Y esto se hizo pues para fomentar un poco la constitución de empresas y que la gente, bueno, que Hacienda no se llevara mucha pasta. Pero solo es para los dos primeros ejercicios que tengan beneficios. Si tenemos dos de pérdida, nada. Cuando tengamos el primero, uno. Y cuando tengamos otro, otro. ¿Vale? Os he puesto aquí la definición de un poco qué se entiende por entidades de nueva creación. Y aquí os he puesto también las condiciones que tienen que tener las empresas estas de inferior a 5 millones y que tengan menos de como he dicho, de 50 empleados o de 25. De 25 empleados, ¿vale? De 25. Pues lo que te dice de aquí, que siempre que aumentes la plantilla media sea siempre mayor que la unidad, si empiezas que por lo menos no se pierda empleo, es lo que dice la plantilla media, que siempre sea mayor que la unidad, ¿vale? O sea, por creación de empleo. ¿Vale? Bueno, ¿alguna duda de todo lo que hemos visto? Os hemos enrollado un poquito más de la cuenta, pero bueno, esto es interesante. Pero realmente hemos visto las deducciones, bonificaciones, tipo y tipos impositivos y pagos fraccionados. Los tipos impositivos ya sabéis que se aplica sobre la base imponible, sobre la base imponible, elimina, reduciendo ya los ajustes contables, extracontables y las base imponible negativa de ejercicios anteriores. Sobre eso lo aplicamos el tipo impositivo, según la empresa que tengamos aplicaremos el 20, el 25, etcétera, etcétera, o el 15. Y luego ya aplicamos bonificaciones y deducciones. Deducciones por el impuesto internacional, bonificaciones por ciento de Melilla, bonificaciones por servicios públicos, deducciones por I+D, deducciones por innovación tecnológica, deducciones por inversión cinematográfica o espectáculos audiovisuales, ¿vale? Luego tenemos por creación de empleo para el primer trabajador. Que cumpla como en contrato de emprendedores para empleados con discapacidad, siempre que aumentemos el promedio medio de la plantilla y tenemos los pagos fraccionados, ¿vale? El 202, los pagos fraccionados, el impuesto de sociedades es el modelo 200 y los pagos fraccionados es el modelo 202, ¿vale? Los pagos fraccionados que tenéis dos métodos, que son voluntarios, pero a partir de 6 millones es obligatorio el segundo, el de las bases imponibles. El primero es el 18% sobre la cuota íntegra del último ejercicio cerrado y a eso le restamos bonificaciones, deducciones, retenciones, etcétera, ¿vale? Y los pagos son en abril, octubre y diciembre, el 20 siempre, el último día. Y el otro método es sobre las bases imponibles de los 3, 9, 11 primeros meses. Calculo sobre eso, le resto las bonificaciones y deducciones, perdón, deducciones no, bonificaciones y retenciones. Y le calculo 5 séptimos sobre el tipo que tributa esa empresa. Si la empresa va al 28, pues 5 séptimos. Si va al 25, 5 séptimos. ¿Vale? ¿Alguna duda? ¿Todo bien? Vale. Bueno, pues hemos acabado. Hemos repasado. Sí, está claro. A lo mejor hemos hecho 1 hora y cuarto, 1 hora y 20, pero bueno. Repasar, nos queda una videoconferencia que es la del tema 7, que es el próximo lunes, y luego tenemos a los 15 días de que es antes de que hagáis el examen, tenemos una de dudas, ¿vale? Una de dudas, que yo siempre me gusta hacer una de dudas, aunque sea de 2 horas o de 1 hora, lo que sea. Y ahí las dudas, sí, lo que pediré a la escuela es que abra un foro de dudas, ¿vale? ¿Por qué?
Porque para no tener aquí un follón, lo mejor es que si ponéis ahí vuestras dudas antes del examen, pues yo en la videoconferencia las puedo traer preparadas y con algún ejemplo y tal. Si me la decís aquí, pues a lo mejor no puedo traer ejemplos, lo puedo explicar de palabra, pero es lo mismo, ¿vale? Entonces, sería interesante que en esa videoconferencia de dudas hagamos un foro, que ya se hizo el cuatrimestre anterior, y en ese foro pues pongáis vuestras dudas, ¿vale? Para que yo pueda traerlas desarrolladas en un PowerPoint, en una presentación, porque si no, no las puedo traer en presentación. ¿Vale? Bueno, pues muchas gracias como siempre por haberme atendido, espero haber sido lo más ameno posible y buenas noches, y que hayáis aprendido mucho. ¿Vale? Venga, gracias.